La moñería. Así. Suscríbete, dale like y compártelo. Sí. No olvides activar la campanita. Hola, ¿qué tal, amigas? Muy buenos días. El día de hoy vamos a realizar un moñito navideño con listón satinado a una cara. Es este el moñito que vamos a realizar, pero lo voy a hacer ahora con este color rojo con plata y blanco. A ver qué tal nos queda y a ver qué les parece a ustedes, ¿sale? Para este moñito vamos a necesitar 1 metro de listón blanco, del que ustedes tengan. Si tienen satinado, pues satinado. Si tienen popotillo, popotillo. Yo lo quiero hacer en esta ocasión con el satinado. Y voy a utilizar un copito de nieve, medio copito, que es este. El molde, estos dos moldes vamos a utilizar. Uno mide 15 por 19 y el otro 10 por 15, porque vamos a hacer dos moñitos. 80 centímetros de listón rojo y 1 metro de listón blanco. Hilo y aguja, tijera, silicón, pistolita de silicón, barras de silicón. Y ya saben, lo que siempre ocupamos, lo que es de cajón, el hilo y aguja. Para los moñitos plateados ocupo este papel, este listón metálico metalizado color plata. Este mide 2 centímetros y este mide 5 centímetros. Entonces vamos a utilizar para este dos tiras. Ahorita les digo, dos de 28 centímetros por 2.5 y una de 20 por 5. Son 20. Entonces son las que vamos a utilizar. Y si tienen ustedes piedritas para decorar aquí nuestro moñito, pues lo pueden poner. Y si no, igual le ponen el listoncito del centro de este mismo, un pedacito de 10 centímetros. Bueno, vamos a hacer primero. Ah, y el encendedor. Encendedor también para sellar nuestros listones. Yo tengo que buscar mi encendedor de la cocina y me lo robo un ratito. Pues vamos a proceder a sellar nuestras puntas del listón. Tengo un mecherito también, pero como no vamos a ocupar mucho, y luego aquí hace mucho aire, no me permite el aire luego trabajar con el mechero, me lo apaga. Entonces, la pinza, se me olvidaba decirles también. Si tienen pinza de 5 centímetros, es la mejor porque el tamañito que tiene nuestro moño es ese, el que se ocupa. Pero si no, el tamaño que ustedes tengan, una pinza, una diadema, donde lo quieran montar, donde lo vayan ustedes a montar. Uy. Y eso es todo. Ahí está. Vamos a acomodar bien nuestro listón, que quede en el huequito para pasar hilo y aguja y que no se nos mueva nuestro moño base, que va a ser un moño rehilete. Yo en esta ocasión ocupo un moño rehilete y pues por lo tanto, ay, no veo, aquí está, voy a hacer esto. Pasamos nuestras puntaditas por todo el centro para que no se nos desarme y al final sacamos. Si tienen ustedes sus moldes de acrílico o de madera, pues mucho mejor, ¿verdad? Los de acrílico me imagino que se trabaja muy bien con ellos. Yo no tengo, por eso hice mis moldes con caja de cereal. Aquí pasamos este. Antes de apretar, tengan cuidado de acomodar bien sus orillitas del listón para que no se vea feo del otro lado. Entonces hay que tener cuidado antes de apretar y de remachar o rematar, como les quieran decir. Hay que tener cuidado de acomodar bien nuestras
nuestros listones, que no se vea torcido, porque eso no lo deja ver bonito el moño. Entonces, este moñito base no va a ir muy, muy apretado, ¿eh? Yo no lo aprieto mucho, nada más. Lo necesario para que quede juntito, ¿eh? No le aprieto aquí, no le jalo, queda aquí un poquito ancho, aproximadamente de 1,5 centímetros o 2 centímetros. Le dejo de ancho para que tenga más espacio yo a la hora de colocar el siguiente moño, que es un moñito también reilete, pero más chiquito. No aprieten mucho y fíjense que queden, que no queden dobladas como aquí. Entonces volteamos, acomodamos nuestra cinta de forma que no se vea así torcido. Vamos a colocarla bien antes de dar la última puntadita, porque este listón es muy, muy aguadito, no nos ayuda mucho a que quede, uy, pasó por otro lado, no nos ayuda mucho. Entonces hay que ayudarle nosotros, porque si no queda feo nuestro moñito. Entonces me gusta mucho trabajar con popotillo, pero en esta ocasión me lo pidieron con este listón y voy a tener que trabajar con él. Ahí está. Traten de no apretar, nomás asegurar y ya. Ahí vienen mis tijeras, que me las han robado. No las veo por aquí. Aunque sea con estas. No cortan muy bien porque no tienen filo ya. Pero bueno, me apoyo con ellas. Hoy no se deja listo. No sé qué. Todo es cuestión de que empiece a agarrar forma y ya lo demás es rápido. Pero sí necesito un molde un poquito más grande. Este es de 15 centímetros por 10. Pues ahora voy a hacer uno de 10 por 20. Para que me quepa y me dé espacio para mis puntadas, ¿verdad? No me queden tan juntitas. No. Ahí está. Igual con este. No vamos a apretar mucho. Porque de... Ahí está. Esto es cuestión de práctica. Con estos listoncitos aguaditos yo casi no trabajo, entonces no tengo práctica, no, me desespero, me estresa el hecho de que no se deje manipular igual que el popotillo, pero bueno, ahí voy. Este va así, pero antes vamos a poner el de las orejitas tipo boutique. Creo que me quedó más largo de un lado que del otro. Ajá. Ahí está. Ahí está. Vamos ahora con el las colitas estas de tipo boutique. Vamos a juntar estos dos y luego le vamos a poner aquí. Por eso marcamos con un doblez aquí y vamos a juntar nuestras orejitas lo más juntitas que podamos. O que queramos, miren, a mí me gustan así. Entonces aquí podemos pasar hilo y aguja para que sea más rápido en lo que está mi pistola calentando. Avanzo con hilo y aguja, ¿verdad? Ahí está. Qué cosas. Ahí está. Muy bien, chicas, van bien medio. Ahí no está sellado. Sí. No. Este listoncito metálico es muy flamable, ¿eh? Súper, súper flamable. Entonces,
Hay que darle como toquecitos así. Y para que no se nos vaya rápido, porque si no se nos acaba en un segundo, se va. Se incendia y se va todo el moñito. Todo el listón, digo. Este es sencillito, nada más pasamos así, tres puntes. Jalamos y apretamos. Siempre tratando de que no nos queden estas orillitas dobladas, hay que acomodarlas. Este es el vado de nuestro moñito. Aquí le cubriremos después con unas piedritas o con un pedacito del mismo listón. Que es lo que estoy planeando porque veo que mis piedras están muy grandes. Como que no me gustan, parecen estoperoles ya de tan altas que están. Estos van aquí. Luego va a ir este. Ahí. Y luego este. Este va por aquí. No lo ponemos bien en el centro, lo ponemos un poquito afuera del centro. Ay. Me la pongo hasta allá en el piso, ¿eh? Me da miedo tenerla cerquita. Todavía no pierdo el miedo, el susto que me llevé. Ahí está. Ahora vamos a colocar este. Ahí está. Perfecto. Que había volteado, esto era lo de abajo y se lo dejé arriba. Bueno, ya está pegado, todo no se va a cubrir con este. Eso le pegó a la mesa. Terminar, vamos a colocar este, pero antes vamos a poner su pinza. Tenía yo una pinza, tengo pura pinza chiquita, ya no tengo de 5. Sí se cubre. Pero hay que ir a colocar otra vez la pistola a calentar y ya se sigue. Ay, qué fiestas, qué fiestas. Bueno, así vamos con el moñito. Sí, nos alcanza. Un pedacito.
Muy bueno este silicón amarillo. Pega súper fuerte, pero también ya cuando lo queremos despegar o reposicionar algo, ya no nos deja. Así que hay que tener mucho cuidado con él. Abrimos nuestro moñito y vamos a colocar su popo en el centro. El copito este va pegado entre el moño azul, el moño rojo, perdón, y el plata. Aquí lo ubicamos bien. Queda en el centro y le ponemos silicón. Pega de estos dos lados. Y acá también, de los dos lados. Y ya nada más queda así, como lo ven. ¿Qué tal les pareció? A mí me gustó mucho. Espero que les haya gustado, que lo hagan, inténtenlo. Y nos vemos en un próximo video, chicas. Hasta la próxima.